Fabo, se ve o no se ve. Se ve o no se ve. Ahí está. Puta que de vergue, mano. Se traba esta pendejada, mano. Ah, el internet de mi teléfono. Qué pendejo. Está haciendo una mierda otra, mano. Teniente Delmon Walker, listo para la acción. Bird, ¿esto va a seguir a oscuras mucho tiempo? Espera, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Fallos de comunicación. Dave, anula el camuflaje. Vale, al menos ves a Dave. Veo a Dave. Vale, estoy intentando encender ese módulo. ¿Podrías darte prisa? Ah, las luces fallan. Iris, abre las puertas. Por favor, no se traba. Muy cierto, Damon. ¿De qué coño vas, tío? De alguna forma teníamos que iluminar esa caja, ¿no? Aguanta, te bajaremos. Oh. Recuérdame por qué he dejado que me sacaras de la cama para esto. Muy bien. Quiero mejorar los robots de seguridad para que puedan enfrentarse al enjambre. Los sensores de tu armadura registrarán todo lo que hagas. ¿Crees que los robots podrán recopilar mis movimientos? Pues sí. La verdad. Buen aterrizaje, Bert. Quiero cambiar el idioma, hombre. Vergo.
Gracias. Qué pedo. Vale, tenemos que calibrar los sensores, así que sigue a Dave. Vale, ahora no te rezagues. Tío, ahora podría estar de brunch. Los cofres te estarán esperando cuando acabes. Dar la oración, Simón. Que sigue de pendejo. ¿Y ahora para correr, jefe? Los datos se ven bien. ¡Adelante! Creo que la región también va a cambiar. Vale, teniente. Yo lo voy a cambiar ahí. Después de cada tarea actualizaré tu comunicador. Míralo ahora. Ah, mira. Veo a Dave. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Bueno, ahora al teclado. Ahora. ¡Excelente! Iris, a por el siguiente módulo. Ya voy, Damon. Vale, el primer paso para preparar a los Divis para el combate es conseguir que entiendan lo que es ponerse a cubierto, igual que tú. Hacia la próxima cobertura. Tutorialcito que te ponen. Aún de acuerdo. Ahora desplázate a la cobertura adyacente. No, mal. Vuelve a intentarlo. Perfecto, lo tenemos. Acércate al muro y ve hacia la izquierda, como si te dispararan. Bien, datos limpios. Ahora pongámoslo más interesante. Nuestros Divis deben saber que les puede alcanzar desde cualquier ángulo. Usa la cobertura para romper la línea de visión de Dave. Sabrán cómo se mueve un auténtico guía. Vale, me apunto. Ahí está. Dave, saca tu láser automático. ¿Dónde? Sabes que estamos intentando evitar el láser automático de Dave, ¿verdad? Sí, Bert, lo pillo. Vaya, ¿no me ves? ¡Date, cabrón! Bueno, estoy recibiendo datos. Son malos, pero algo es algo. Tío, ¿quieres darme un respiro? ¡Oh, has fallado! Oye, esto es bastante divertido. ¿Qué dice la gente? Con un salto de cobertura. Ponte a cubierto cerca de Dave. Ahora salta por encima. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo vas, chico? Aquí, calentando un poco. Iris, activa la trinchera para correr. Muy cierto, Damon. A los robots no se les ocurre correr a toda velocidad con la cabeza agachada. Vamos a enseñarles cómo se hace. Haz correr a Dave hasta la otra punta. Iris, cuenta atrás, por favor. 3, 2, 1. Vamos. Bien, ahora haz que corra hasta el principio. Iris. 3, 2, 1. Vamos. Muy lento, Dave. Vale, buen trabajo. Los datos son válidos. Dame favo, no pongas las cosas, hombre. Piénsalo. A partir de ahora, todos los Divis correrán como tú. Bien por ellos. ¿Y ahora? Iris, prepara el módulo de tiro. Por fin. Módulo de tiro colocado. Por fin.
Vale, coge un Lancer. Es el arma de fuego más fiable y versátil de la CGO. ¿Quién no iba a fiarse de un cacharro con bayoneta y motosierra? Vale, se acercan unos guardianes. Quítales el escudo y acaba con ellos. Divi guardián en línea. Vale, ahora apunta. Los divis nunca lo hacen. Es algo que debemos cambiar. Ya sé cómo se dispara un arma, Bert. ¿Qué tal estoy, Bert? Sexy, ¿verdad? ¿Y ahora cómo se...? Ahora intenta disparar a ciegas y cargártelos mientras sigues protegido en la cobertura. Unidad operativa. ¿Necesita mi ayuda? ¡Toma, Nato! Incorpora eso a tu team. No sé por qué, pero a los divis les cuesta dominar la recarga. Enséñales cómo se hace. Sí, viejo pendejo. ¡Ah! ¡Genial! Van a ser unos gatos fantásticos. No está mal, pero vamos a subir el nivel. ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? Claro que sí, cabrón. Unidad en línea. ¿En qué puedo ayudarte, ciudadano? ¡Toma! Es pan comido. Bien, pasemos ahora a los explosivos, ¿de acuerdo? Coge algunas granadas del estante. ¿Quieres que los divis anden lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? El enjambre me la puede pelar. Muy bien, ahora coge eso. Iris, trae a unos voluntarios para que el teniente Walker practique. Sí, querido. Damon. Eso, Damon. Eso no lo has oído. Oye, Bert, ¿crees que reventar divis los ayuda a entrenar? Son unidades de escolta anticuadas. Pensaba reutilizar sus piezas. Vale, esto es igual que cuando disparas. Agacha la cabeza y lanza la granada a ciegas. Unidad operativa, estoy aquí para ayudarte. ¡Uno menos! ¡La mamada! ¡Toma! ¡Con los ojos cerrados! ¡Genial! Abre los ojos y apunta hacia el resto. Basta con prepararse, apuntar y soltar. ¡Ahí va uno! ¡Genial! Ya casi hemos terminado el módulo. ¿Listo para un ejercicio de fuego real? Sí, viejo pendejo, ya quiero. ¿A Marcus le gustan los tomates? ¡Sí, por supuesto que sí! Coge munición y granadas y ponte a cubierto otra vez. ¿Qué pasó, Morangue? Aquí estoy, man. Simón. Ya lo... Español, de España me sale, más. Ya vos te sale. Si no te pones a cubierto, ¿cómo sabré que estás listo? Sí, también. Esos divis pastores están usando munición eléctrica, elimínalos. Sin problema. Apunta la cabeza, así caerán más rápido. Cuanto antes, me muero de hambre. Y recuerda ir alternando potencia de fuego y explosivos. No uses siempre lo mismo. Inicio de protocolos de seguridad ciudadana desactivados. Inicio. ¡Ah! Ahora entiendo por qué necesitas tantos gatos. Esas cosas no disparan una mierda. ¡Perfecto! Los datos tienen buena pinta. ¿Seguimos? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Genial! Ahora un pequeño ejercicio de medicina de campo. Iris, trae al paciente. Ahora se une a nosotros. ¿Qué le pasa? Yo lo veo bien. Dave. ¿Qué día tan agradable está? Ayúdalo, Del, por la ciencia y eso. Y ahora con A, con él. Te tengo. Se agradece la asistencia. Un pequeño aviso. El siguiente va a picar un poco. ¿Qué me estás contando? Dave.
pagaron el pato. Divi, échale una mano. Damon, esto no forma parte del protocolo de entrenamiento. ¿No estarás divirtiéndote con el teniente Walker? Iris, no le hagas caso. Creo que tiene un tornillo flojo o algo. A la puta, entonces. Ciudadano, parece que necesitas ayuda. Eres un capullo, Bert. Oye, hazme un favor y cárgate esa unidad de custodia. ¿Quieres? Usa la motosierra de tu Lancer. ¿En serio? Joder, tío, qué chungo. R. Ni mierda le hice. Gracias, no te preocupes. Me aseguraré de que lo reciclen. Cuando estés listo para seguir, ve con Dave. ¿Por qué no? Total, ya ha pasado la hora del rush. Así me gusta. Iris, inicia el siguiente módulo de entrenamiento. Me preparo, Damon. Coge una escopeta Nasher del estante. Nasher. Oh, esto me va a gustar, lo presiento. Vengo, papá. Elimina a esos pastores. Necesito todos los datos de combate cuerpo a cuerpo. Mira cómo trabajo. Ciudadano, prepárate. Esa Nasher está pensada para el combate a corta distancia. Pégate a ellos sin miedo. Ciudadano, prepárate para la detención. ¡Sí! Protocolos de seguridad ciudadana desactivados. ¡A que mola! ¡A mí me encanta! Teniente Elmore Walker, se le considera un... ¡Y... listo! ¡Buen trabajo! Por cierto, Iris, limpieza en el módulo 7. Tutorial más pendejo. ¿Estás listo para el módulo cuerpo a cuerpo? Vamos, llevo preparado para lo que venga desde que nací. Sí, esto... Tú sigue, Dave. Ojalá que el huevo propulsa. ¿Qué huevo? Este es el módulo de combate cuerpo a cuerpo. Primero... Usa el cuchillo de combate para eliminar al Divi desactivado. Me parece un poco injusto, pero... vale. Protocolos de seguridad ciudadana desactivados. Vamos a recopilar unos datos sobre remates. ¡Remate con estilo! ¡Impresionante! Excesivo, pero impresionante. Muy bien. Lo siguiente son unas maniobras desde la cobertura. Vamos allá. Vale, cúbrete detrás del siguiente pastor. Y ahora pégale un tirón. Y métele el cuchillo. Casi me sabe mal, por Dios. El que algo quiere, algo le cuesta. Alinéalo, salta por encima y derríbalo. Y métele el cuchillo. Y empiezo a ver un patrón. Ahora les enseñaremos a contraatacar. Ponte a cubierto. Viene a por ti, contraataca. Excelente, ahora acaba con él. Bert, esto es una masacre mecánica, tío. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece si recopilamos datos de un combate entre iguales? Puta. Vamos, Bert, que soy yo. No tienes robots suficientes para organizar un combate entre iguales. Oh, ¿tú qué crees? Ya veremos. ¡Prepárate que empezamos! Me estoy aburriendo, la puta madre. Para continuar. Voy al menos, también ahora no tiene tanto retroceso.
saca de la chucha. Iris, inicia la simulación de combate 12. Damon, la simulación de combate número 12 no debería suponer ningún reto para un guía tan experimentado como el Teniente Walker. Siempre te he querido, Iris. Vale, simulación 13. Mayor desafío, mejores resultados. Lo peor será que Del pase una semanita en el hospital. Espera, ¿en el hospital? ¿Cómo? No, oh, ya lo verás. Ve con Dave y empecemos lado, con esto. Lo van a hacer el cerote. ¿Puedo ocupar esta mierda? No, no es bueno. Hola, compañeros. Saludos, teniente. Iris, trae a los oponentes. Las unidades enemigas irán a por todas. Dame datos con los que pueda trabajar. ¡Vamos, gente! ¡Arriba el equipo de él! Iniciando con blancos y dados. La unidad ataca. ¡Lanzo una de fragmentación! ¡El objetivo derribado! Para repartir. Bien, en cuanto apliquemos las mejoras, el enjambre se llevará una desagradable sorpresa. Una metida de verga se va a llevar el enjambre. Vaya puta, al fin, man. Espero que hayas conseguido lo que querías. Me voy a comer. Empezaré a dar información enseguida. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Tiemblo de pensarlo, Damon. Quiero cambiar el idioma a esta mierda, hombre. Quiero pasar al español. T.M. Batista dice. Extra sorda. Esta mierda. Noticias, acciones. Vuelvo lo mismo aquí en... creerlo.
Vaya. ¿Cómo es? Teniente Delmont Walker, reportándose al servicio. Oye, Bird, ¿cuánto tiempo seguirá Oscuro aquí? Espera, ¿Oscuro? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste?
anteriormente en Gears. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Jeje, eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, ¿estuviste ocupado? Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad, necesito el fabricante. No me interesa el maldito fabricante, se están llevando a mi gente. ¿Qué pasó? La versión corta, la coalición está en camino. Prometiste que podrían robar ese fabricante sin provocar a Jim. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que signifique. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Jim va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! Kate, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo que él puede ayudar. Papá, fuimos atacados. Y se llevaron a mi madre. ¿Llevaron? Necesito que veas esto. Mierda. ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Se lo llevaron. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de Osmi abandonada del otro lado. Porque la coalición metió allí miles de cuerpos de Locust después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo sabremos dentro. Paco. ¿Qué pasó? Ahora sí se escucha, man. ¿Me estás escuchando? ¿Simón? ¡No! Mamá, yo pensé que no me escuchabas. La mierda, vos. Y las utilizan. Estas cosas, hay que moverle. Pero... sí, pero era de que tenía que mandarte la invitación desde Steam. Mierda. Bueno, pero ahí está. Pues, no me... Bueno, igual, vale. Ya la... No sé qué le voy a escuchar, ¿no? Se va a escuchar el doble ahí. Puta, pero qué paloma, ¿qué? Man, porque... descubrimos de dónde viene. Esta mierda se ve bien, bien nitidito. Mi padre está vivo y pues, está sí. Nitidito. ¿Por qué te estás ahorrando jugar el 4, hermano? Sí, me te están contando todo lo del 4. Ni he llegado ahí. Ni he sacado a Marcus del... ¿Lo querés quitar o lo vemos? No, yo lo quiero ver, que ya mierda no lo he visto. Esa maldita colmena está toda conectada. Los locos no murieron. Los locos no murieron. Está viva. ¿Dónde está? No le hicieron lo mismo que a los otros. La chimaron los locos, maje. La agarraron y la sí, llevaron para el imperio, man. Esa parte la había visto. Cállate, pues no reunías la gracia, man. No, quería que lo tuvieras. Era de mi abuela. No la conocí. Va a creerme. Puta nazi. Xbox. Game Studio. Coalition. Escucho mi voz, maje, no sé por qué escucho. Ah, espérate, creo que no le he bajado volumen. Porque, ¿cómo que escuchas tu voz, maje? Yo no, maje. Cuando hablo, maje, escucho el eco ahí. Ah, es que ya ves lo que te digo yo, que si iba a escuchar doble, maje. Sí. Ahora ya no. Ah, vaya. ¿Qué le hiciste? No. Ahora sí. A la puta, Alejandro. ¿Y qué puta querés, más que? Siempre me da el mismo problema cuando estoy jugando con vos. Ah, muy chave. Eso es lo que estaban explicando en el 4, de que las células de los locos se cristalizaron, los cerotes. Entonces no murieron. No murieron, pues. Como que... criogenizaron los majes. Se volvieron a reconstruir los cerotes. Ahí te están diciendo eso. Como que los locos no murieron. Como que acordate que la inmulsión como era un virus, supuestamente, un ente vivo, me puede decirlo así. Lo revivió, man.
Y ahí dice Marcus de que a los locos le empezó a salir ese cristal cerote después de la emulsión. Puta. Qué paloma, amigo. Sí. Puta, todo cambió, Miami. Kate no está lista. Apenas puede estar hasta despierta. La animación del juego, man. Los no gráficos, no he gochado, man. Estará lista. Es que trae un paquete de ultra textura, ¿no te lo descargó vos? No sé, man. Yo creo que no. Bien. Ya casi llegamos a las coordenadas. Bueno, creo que sí, era, man. Bienvenidos a Zura. Pues, ¿y por qué escuché mi eco? A ver, man. Bájale volumen a tu teléfono, man, si lo estás viendo desde ahí. No, no lo estoy viendo. ¿No lo estás viendo desde ahí? No, no. A la puta, entonces. No creo que se escuche mi voz hasta ahí. ¿Y qué ves que son los micrófonos? Anoche, unos buenos 8 o 9 minutos y... ¿Tienes pesadillas? No. ¿Esto mejorará? Se vuelve tolerable. Fantasías sexuales tienen las pendejas. Entonces ya le pregunto al mancero. Ahora escucho el eco también de tu juego, man. A la puta, qué vergüenza se ve, mira. Ah, ya no sé qué hacer, cero. Muy bien, a ver, ¿qué conseguimos? Démosle, pues. A vos siempre te pagan las cosas. Siempre te pagan las cosas. Es hora de asegurarnos para bajar. Malo gráfico, mejor. Sí, mira qué detalles. Mira la barba del Fénix. Mira la barba del Fénix. Mira la peca, la cabrona esa. ¿Y quién saltará primero? Vos no. En definitiva, tú no. Del, estoy bien, ¿sí? Claro que sí. Puta, sin seguro, ya la mamá. Sí, no te había dado cuenta. No. Gracias, Del. Vente. Ahí le dio. Es nuestro turno, Sam. Entendido. Esperaremos aquí arriba. ¡Nos vemos! ¡Oye, Dave! ¡Culo, cuando nos vayamos! ¡Bueno, se nos lleva! ¡Ah, vaya, cambia la cosa! Digo, de hecho, ya cambia la cosa. Muy bien, Control, vamos a entrar. ¡Ey, no! ¡Me quería armar! ¿Quién sos vos? Un muchachón soy yo. ¡Es el reglamento! ¡El negro! Ya estamos acabando con algunos de ellos. Si Jin lo desconoce, no lo estimará. El negrito. De acuerdo. El negro. El negro, yo me pongo. Cosa que se quedará. Pero que solo estaba disponible. Esta imagen. El negro y el Jack. Ah, sí, podías agarrar al Jack, es cierto. Vos llevas a la Kate ahí. ¿Qué lleva? No, llevó el Chele. Y según tu información, no. Mira, pues mirame. Voltea para atrás. ¿Ves? Según ellos. Este es la clave de cuál quién lleva a quién. Ah, quién lleva aquí. Ah, ah, la puta, vamos, ven. Vamos a la mierda. Vamos a la mierda, aquí, man. El moreno llevo yo, man. Creo que tu micrófono está muy alto, man, en el sonido. Ma. Hace eco. Uno, dos. ¿Cuánto tengo yo? Uno. Sonido. Ah, yo me escucho también. Sin opciones, vaya, vamos a... Quiero ver... ¿A qué le bajamos el volumen? ¿Al volumen general o al volumen de...? Al sonido del chat, man. ¿Activar el chat? Volumen... Activado, diálogo, desactivado. Música general, chat de voz activado. Puta, no sé, cerote. No sé a qué le podemos bajar. Control... Man. Mirar, música, partida. Ajá. Intermedio la pusiste, po. ¿En dónde estás? ¿En sonido? En intermedio la dejaste, po. Intermedio no, mae. ¿Está principiante, está... intermedio? Experimentado tendremos que poner, ma. ¿De qué, ma? ¿Dificultad, ma? De Simón. Puta cero, te estamos jugando esta mierda, ma. Si a pura pena podía con el 4, ma, la otra vez. Mío que lo está jugando con control, ma. Ah, pues intermedio, pues para empezar. Mm-hmm. Si la gracia era jugarlo en difícil. Ya empezamos, bueno. ¿Cuánto va a usar? Ya empezar, vos, pues sí. Mira el video, ve, música, volumen general. Quiero ver, hablar, uno, dos, tres.
Habla. Igual, man. Siempre me escucho, man. Y que lo tenés que ahí lo tenés que aplicar primero. No, yo creo que quiero aquí, ver man. En video. En ¿cuánto el... tenemos de la escala de resolución, man? Más, edite para el chat de del ¿cómo se llama? Si nosotros no estamos jugando en el... Ay, Alejandrito. Es el chat de voz del de la mierda del Steam, cerote. Aquí fue puto. Ganancia, la más barata. Uno, dos, dale, dale, dale. Y se va el pendejo. Y se va el cerote. Y se va el cerote. Bueno, corté sin querer. Y se va. ¿Aló? ¿Aló? Vaya. El volumen de ganancia. ¿Eso es dónde es que es? Mi micrófono. Simón. ¿Cuánto se escucha así? Se escucha duro. Vos le tenés que bajar, maje. Para que no te escuche doble, porque no te escucho doble. ¿Me escuchás? Sí, te escucho bien despacito, te escuchas vos, maje. ¿Ahora? Ahora sí, maje. Vos estás ahí, mamá. Espérame, entonces. ¿Y ahora cómo me escuchas? Bien, maje. Yo no te escucho con... Ah, este sonido, entonces, va. Va. Entonces... Ya podemos empezar a jugar, Alejandro. Ahí me escuchas despacio. Uh-uh. ¿Ah? Uh-uh. ¿Qué? No. Nada, ¿me escuchas? Bien, sí te escucho. Te escucho bien, mae. ¿Y ahorita? Bien, te puta... Apurate, pues, mae. Pero estoy bajando el volumen. Te escuchas muy despacio, mae. Bueno, lo vas a la mitad entonces. Ahí, a la mitad, déjalo. Ya, cero. Démosle, pues, cero. Te vale verga. Ya. Uy. Va. Vale verga. Chal TV, man. ¡Descarga, Dave! ¿Y este mierda qué pedo? Halo. ¿Cómo? Descarga, Dave. Dave, envía una descarga. Dave, envía una descarga. ¿Qué? Recordemos que hay un gran enterramiento de Locust en esta isla. Si eclosionó, estaremos rodeados por un enjambre. Esta es una manera genial de volver a Azura. ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡No! ¿Pero qué? ¡Mierda! No, ¿cuál sale esta parte? ¿Cómo es que tienes un lugar que se ¡Rápido! Ya no me acuerdo, hay más de 5 años de no jugar. El plan de Bird para lanzar un satélite desde aquí parece estar a medias. Bueno, los planes a medias son la especialidad de Bird. ¿Cómo se dio cuenta Bird de que tenían un satélite martillo aquí? Por mi padre. Antes de morir le contó a Bird algunos secretos de la CGO. Y en esta isla hay un montón. Puta. Brarrapala. Dave, atrapa. Ah, qué cerote. ¿Eh? ¿Cómo lo hiciste? Lo puedes ocupar también. Apuntas y apretas. Ah, ya, ya. Dave, atrapa. Dave, atrapa. Es la misma voz de Krillin. No, hombre, mae. Yo creo que le cae la voz de Krillin. Dale, agarrando. No, hombre. Agarré yo. Aquí hay algunos cuerpos. Científicos por su aspecto. No nos recuperamos totalmente después de la guerra. Puta, la mierda. Cuerpos ya de 25 años. No, 25 años pasaron. Sí, mae. Viendo al principio siempre hay cosas. Loco, pues, man. Ya voy. Es un loco, pues, puta. Date, pendeja, da permiso, cerota. Aquí hay uno, ve, man. Vos de jota, de. Ahí está un loco, pues, man. Aquí, ve. Este de aquí es.
¿Cómo sabes que uno...? Sí. Mira, el espectro, man. Este es un humano normal, man. Y ese es un loco, man. Va, mira esta mierda, man. Ahí está, man. Estas ondas, te digo yo que se empezaron al principio coleccionables, pues. Coleccionables, pues. Hay que pasar. ¿Qué tal, pues? Muy bien, vamos. ¡Resistan! ¡Viene uno grande! Están todos ustedes desmantelando aquí. Más entonces, ¿cada quien va a jugar después separado? ¿Qué onda? Adivina quién. Sí. Dave, envía una descarga y veamos a qué nos enfrentamos. Porque no creo que puedas hacer varias. Acuérdate que puedes hacer dos partidas. Ahí están. Puta, come mierda, mirá, mirá. Enfrente a los tenebres, cerote. Ya, te lo maté más. Muy bien, eliminémoslos. ¡A cubierto! ¿Y qué están haciendo los locos aquí? ¡Derrota a la izquierda por los flancos! ¿Qué andan? ¿Qué revivieron uno? ¡Revivieron! ¡Más drones! Nunca se murieron, man. ¿No murieron? Falta. Aprendete una mecánica primero, más, y no te la hagas todo. No la intentes hacer todo. Lo tenemos bajo control por ahora. Quédate afuera. Vamos, tenemos que encontrar uno de esos hilos. Si es que el enjambre no los ha destrozado ya. Saco acre. Vamos. Ahí arriba. Granada. Dave, atrapa. Ahora a ver, creo que la Hammer Boost de cama, cómo funciona. ¿Cómo? Quiero ver la Hammer Boost como es la del 5. Dale, mira. No. Mierda. Lo siento. Adiós. Sí, Kate, dolores de cabeza. Estoy bien, ¿de acuerdo? Encontremos el silo. Por cierto, no te ves muy bien. ¡Ay, qué gran! ¡Qué gran progreso! ¿Cómo se le dice eso? ¡Mierda! Siempre de... Hay muchas colmenas activas. En todas de obviedad. Con mayor razón hay que activar el martillo del alba. Esperemos que Jim piense igual. Obviedad del Marcus Fenix. Obviedad de señor tiene Marcus Llama. La puta. Un granadero, atrás. La puta, Paco, ayúdame. ¡Sal granada de fragmentación! ¡Maldito, maldito! Vamos. ¡Están saliendo de ese nido! Hay que meterle una granada. Ya, ya va a empezar, Paquito. Va a empezar, dejado. Se revivieron. ¿Todo lo que tienes? Piedad de Mark Phoenix. Muy bien, nos encargaremos de todos. Matalo, cerote. ¿Cómo lo mato, cerote? Oigan, estamos en un pendejo.
Encontramos una. Que muere, mierda, y te lo va a llevar. Abrazado, lo va a llevar. Hola, sí, abrazado, lo que tengas razón, ya pusimos fin a la guerra una vez en esta isla. Cuando logremos activar este satélite del martillo, podremos hacerlo. Esa es la idea, viejo amigo. Control fuera. Ya murió. Tú tienes que cambiar de abrazado, lo llevo. Abrazado, lo llevo, puta, man. Mira, ahí están los locos. Qué marica. ¿A dónde? Tirado en el piso. ¡Descarga, Dave! Solo 41 balas llevo, no hay balas por ahí, bro. Y hay balas, man. 45 balas llevo. Yo 41 llevo. Ocupar la pistolita chiquita. ¿Ah? Abrazado, León. Esta base tiene más rocas que cohetes y no hay manera de cruzar. No, pero podemos separarnos. Vayan a la derecha, Marcus y yo a la izquierda. Buena idea, pero ten cuidado. ¿Estamos seguros de esto? Dos hilos, dos caminos. ¿Alguna idea mejor? Damos, Pepaco. Marcus. Así que no hay balas. Allá. Que si lo transmito. Allá hay. Ahí hay una retrolancer, weón. Esa mierda no me gusta. Tú puedes agarrar la bala. No dejo de. No dejo de lo internet si lo transmito. Crees que me descarga todo. Ah. La escotilla, baja. ¿Cómo era? Control Shift. Control Shift. Control Z. Alt Z. Esto parece un tipo de túnel de escape, pero viene de un silo. En Facebook lo solo va hay a pasar. Una forma de saberlo. Te voy a chance. Purers. Todo eso hubiera traído otra. Ya o. ¿Pudiste o no pudiste? Sí. Va. Creo que pude. O me dejó. No te deja, ¿cómo que no te deja? No me dejes iniciar sesión, esta mierda. Bien, me dale, man. Ya. Con el mar. No, no me deja. Ay, cerote. Dale, ma, otra vez, man. Se me estaba saliendo, que no me deja iniciar sesión. ¿Por qué no te deja iniciar sesión? Pendejada. No, no me dijo, ya no me salió. Cerralo, te volvés a meter otra vez. Lo que pasa es que vos no has actualizado los drivers, man. Bien, ayer lo actualicé. Oh, vale. Era un Locus, no, no, un Gears. Desgraciados son, ¿no? Como los desgraciados, ¿no? ¡Una bomba! Puta, me sacó una mierda de esta. Puta, Paco, ¿no? Oye, vuelvo, amigo. ¿A dónde se fueron? ¿Hay más? Sigan presionando. ¡Ay! ¡Están saliendo del agua! ¡Qué feo de un cerote! ¡Un cuchillo! ¡Qué paloma de ma! ¡Herido! ¡Ay, Paquito, ya va a empezar! ¡Ya empezó! ¡Gracias, voy! ¡Sí, man! ¡Ya voy, man!
Morí por también, amigo. Por vos, pendejo. Puta. Dale. Espérate, pues. Que me cuesta más. Vamos. Me está costando, la verdad, aquí. ¡Judis! Espérate, te dije, hombre. Puta madre. Me pausa, man. Vaya. Pero no me dejas iniciar esta mierda, vos. Y es... Ay, Alejandrito. Y seguro que pendejada. Esta... Iniciar sesión, no me dejas iniciar sesión. Es feo, me sacó la pendeja hace rato. Ay, Dios. Pago, quita tu mouse encima. ¿Qué? Como el tuyo. Ah, no. Me sale y como que estuvieras. No me hagas caso. Para cuando ya haya montado la ronda. ¿Pudiste? ¿Aló? ¿Pudiste? ¿Me escuchas? Sí, mae. Vaya, ahorita. ¡Ay, me dieron! ¡Dame una mano! Voy, mano. Voy a revivirme. ¿A dónde se fueron? ¿Hay más? A la mierda. No te adelantes mucho, Paco. Esa mierda, ¿cómo le hace? Es Parkinson. Lanzando granada de fragmentación. ¡Ay, hijo puta, MP! ¡Debe estar en el agua! Puro vergazo este coche. ¡Ey, ey, ey! ¡Soncho! ¡Estoy desangrando! Ya voy, Ceros. ¡Ah! ¡Ahí vienen más! ¡Ay, no! ¡Estoy herido! ¡Me voy a morir, Ceros! ¡Ya voy, Ceros! ¡Me voy a morir! ¡Me mataron a mi jefe! ¡Ah, la pude pasar? Ahí está. Qué puta valió verga. Come mierda, vos, qué pendejo estamos jugando esa mierda. Nunca lo habíamos jugado con teclado a la mano. Me está costando, no, man. Creo que no lo está transmitiendo esta mierda. Seguro, man. Ah, bien, 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 bien. Ya pudiste, man. A ver. Sí, lo está transmitiendo.
Déjame ver. Va a cargar, cerote. Sí, ma, ya. Ya no llevo más balas, ya, ma. ¿Estás bien? Sí, lo estoy viendo también. Ay, mi teléfono es una mierda, ma. Llámale, pues, ma. ¡Yubis! ¡Elimínalos! ¡Oye, fuego, amigo! ¿A dónde se fueron? ¿Hay más? ¡Siguen presionando! ¡Yubis! ¡Apúntate! Agarraste, pues, maje. La Retro Lancer, man. Anda, agarrala, regreso tu Lancer. ¿Ya dónde está mi otra Lancer, de y ni la... Ahí tiene que estar, maje. Puta, en pleno charcal se te ocurrió cambiarla, cero. Ahí se cambian, maje. Puta mano. Ya se perdió esa mierda, vamos. Vamos, ya la... Ni la voy a ver. Dave, ¿lo abres? Dave, ¿lo abres? ¿Qué? Si quieren convertir este lugar en una colmena, que lo hagan. Es una zona aislada, a cientos de kilómetros de la costa. Asegurémonos de que eso suceda después de habernos ido. ¿Lo ves? Dave se encarga. Bien, busquemos el silo. Uy, uy. Aquí vamos. Ahí está una Lancer, ¿ve? Ah, no, una Hammerboss. A ver qué hay aquí abajo. Ahora la pues, maje. Que no llevo ni mierda. Vaya. Vamos. Vamos. Oye, oye, oye. No juegues a los pendejos, pues. ¿Vos, man? ¿Vos, cerote? Yo no, man. James, estamos encima de ti. Los veo. Podemos dar apoyo desde aquí si se complican las cosas. Díganos a quién apuntar. A todos, man. Mantén presionado mouse 2 y mientras apuntas a un enemigo, presiona Q para marcarlo una vez que comienza. No tenés ese dron. Objetivo listo. Bully System, man. Sí. Puta, man. ¿Tienen armas, Paco? Apunten al dron. A este ahí de... A las pistolas, a la bomba, a la gra... A la puta, a las mierdas de fuego, tirarle. Las... Tanque de gasolina. Va, dale, pues. Uno, dos, tres, ya. ¡Muy bien!
fuego! ¡Te tenemos unido! ¡Lanza una granada y ya! Sería complicado. ¡Sale granada de fragmentación! ¡Objetivo abatido! Pero libera con. Tengo balas. Agarrarlas. Ah, voy a empezar a caminar mejor. No veo balas aquí. Tienes que mandar a. Ya rebala, pero. ¡La tengo! ¡Ay, bote, esta mierda! ¡Está mi lancer! ¡Vamos! ¡Date más, agachate, Paco! Vale, ese mierda. ¡Vámonoslo! Ya no, cero tanque. Vale, pues. ¡Objetivo abatido! Puta, toma, es como que son locos chulones, man. Sí, man, creo que sí son los que acaban de nacer, man. Cabal, acaban de nacer. Hay algunos. Me partir uno. Ustedes avanzan. Entendido. Qué bala. Al frente, drones. JD, un cargalo. Quítalo. Control. Ahora sí nos vendrían bien los refuerzos. No salgas con que te hayas comido. Muy bien, ahí van los refuerzos. Llevo. Tengo guardianes y DR1. Joder, la gran puta. Guardianes con el triples, cañones triples. Envía guardianes. Corre, Paco. ¡Me vieron! ¡Me vieron, man! ¡Ah! También te mato. ¡Dame una mano! ¡Dame una mona! ¡Ay, Francisco! Ay, no más vamos a salir, mi madre. Mi mamá ya no va a llamar para llevarte la ropa. ¡Al frente, drones! ¡JD! ¡Un cargalo! ¡Quítalo! ¡Control! ¡Ahora sí nos vendrían bien los refuerzos! ¡El cóndor está casi dentro de alcance, Delta! Matar a los locos primero antes que más carreras. ¡Tengo guardianes y DR1! Cerca, perdón. ¿Cuáles prefieres? Y si se acerca, hay que correr. ¡Envía varios DR1! ¡Entendido! Está. ¡Corre! ¡Alguien! Puta, tal vez te da la vuelta, Paco. ¡Estás bien! ¡Cúbrense, loco! ¡Cúbreme! Quédate escondido, hermano. Puta, a mí nada le hace, bro. ¡Ahí están! ¡Al fin! Ah, son los DR. Veniste para acá, pero hay un poquito. ¡Muerto! ¡Ah!
cuando abría el pecho tenías que disparar porque es más rápido de mierda. Gracias por la ayuda en ese asunto. ¡Hey, Control! ¡Carguero derribado! ¡Gracias por la ayuda! Divis, uno de ustedes asegurará el área. El otro va con nosotros. ¡Vamos! Recibido. ¡Descarga, Dave! No, atascadas. Debemos buscar otra forma de abrirlas. El robot cero. Dave, revisa ese panel. Ay, hijo de puta. Vaya, Delta. ¿Qué diablos hizo Dave? Recibí datos muy raros, cosas muy confidenciales. Que yo sepa, él está abriendo una puerta. Está haciendo mucho más que eso. ¿Por qué acaso la puerta está abierta? Gracias, Dave. A ver qué puta descargó. Los datos que recién descargó Dave, hay un bache en la autorización de seguridad superior. ¿Qué tiene que ver eso con nuestra misión? Nada, pero ahora tengo que saberlo. Supongo que a lo que falta, lo tomaron de la red. ¿Quién tendría la autoridad para hacer eso? En ese entonces, solo el comandante del lugar. Encuentren su oficina y regístrenla. Bien. Asinto, mira. Analizando área inmediata, verificando tecnología ambigua e inferior de la CGO. Ah, por favor, eso fue cruel. ¿Qué caja, pe? Vaya, gracias. Encontré algo. Encontré marihuana. Puta, que algo de armas viene a encontrar aquí. La puta lanza vieja. Yo murió ese maje, mira. Si viene comentarios o dudas, póngase en contacto con el Ministerio de Asentamientos. Puta, que me retro lanzar. No está muerto el maje, así po. Pero en las puertas. Y ves. Ah, puta, como me mierda. Alumbrame, Jack. Dejo. Alumbrame. Bien. Hay que cerote. Vamos a la chingada. Muy bien, busquemos esa oficina. Arrastre balas, Paco. ¿Sí? Va. Puta, mira esta mierda aquí. Un loco. ¿Dónde estamos aquí? Sin entrada. Yo, para seguir. ¿Cómo era para poner toda la onda? ¿El qué, Paco? Puta. ¡Mierda! ¡Un Zion! ¡Divi, elimínalo! ¿A poner qué? ¡Zion! ¡Resolución inminente! ¡Maldición! ¡Jedi! ¡Perdimos a nuestros refuerzos! ¡Diablos! ¡Sale granada de tormentas! ¡Ah, Simpson! ¿Qué hizo mierda? ¿Viene a ayudar? ¡Ayúdame! ¡Aco! ¡Puta! Está Paco. Mi mamá me está hablando ya, espérame. ¡Ay, decirle que espera un ratito! ¡Hola, Kiwi! ¡Ah, cómo está el nene! El XD.
¿Ya? ¿Le diste la ropa a mi mamá, bro? Ay, Dios. Estamos en un ratillo. No vamos a tardar mucho. Según vos, man. Bueno, yo ya voy para allá. Va. Kiwi. Ya vengo, nene. Ya vengo. Ya vengo. Que cuesta, mano. No se puede jugar a gusto, gente. No se puede jugar a gusto. No se puede jugar a gusto. Ya se fue el Favo, ya se fue el Kiwi, ya se fue el Fantameno. Tiene que darle de comer al perro. Hombre, señores, ¿qué está pasando? El anfitrión puso pausa en la partida. Neta, güey.
Neta, güey. Gears 5. Pruebas. Ah, la puta, mano. Ya, Paco. ¿Ya? ¿Qué pasó? Nada, se va. ¡Mierda! ¡Un Zion! ¡Divi, elimínalo! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Maldición! ¡JD! ¡Perdimos a nuestros refuerzos! ¡Diablos! Hasta la vida les sale. Vitamina, tío, hermano. Vitamina. Los tengo. Va, ya lo maté. Puta, hay un más en la derecha. Putas. Bajonazo, dice. ¡La tengo! ¡Ay! Tenés. La ñola, pegale, Paco, más rápido. Sí, se ve, que vos vieras que... Qué vergón les pega, man. Pegale. Vitamina, pues. Man. Vitamina. 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 Está cerrado, no se puede pasar. A Marlon le gusta la macana. A Marlon le gusta la macana. Está cerrado. Pero ¿qué ha pasado? Ah, pues, a Marlon le gusta la macana. Ah, pero bomba, man. Haciéndome paja, va a ser otro. Oficina del comandante. Ah, está hecho. JD, por aquí llegamos a la oficina del comandante, pero la puerta está atorada. Vitaminas. ¿Dónde está, man? En el camino. Puta, ¿cómo es que ponías el? Sí, becerote. No, ¿cómo es que ponías la onda para ver dónde están? ¿Dónde aquí, cerote? If. Tal vez se pueda desatorar la puerta desde dentro. Solo hay que meter a Dave allí. Abro. Menos mal no. Era necesario el que me olvida, pues, man. El tutorial, va, man. Innecesariamente. Contra un silo de cohetes activo. Entre a la oficina del comandante. Busca un conducto o algo así. Tiene que ser lo suficientemente grande para Dave. Dave, envía una descarga. Envía una cagada. Ay, hay uno, vamos. ¿Qué andamos buscando aquí? Encontrar un sitio de cohete activo. Entra a la oficina de mandarlo. Vaya ahí, mandalo. Dave, sal por ese conducto. No estoy haciendo. La puerta. ¿Sí? Earth quiere datos perdidos, ¿eh? ¿Cómo reconoces eso? Pues supongo que si lo sacaron de la red. Esa puerta la va a abrir para mí, quiero ver qué hay aquí. De dispositivo externo. Buena esa, no, yo creo que esto sea todo. La oficina del comandante, echemos un vistazo. Va a caer que todavía va a estar bueno los focos después de 25 años. Una caja fuerte es buena para esconder secretos. Pabochame. Dave, ábrela. Papeles. Mesas. Todo bien. Bien puesto, man. Quiero ver. Bueno, que hay un foco cierto que tiene como 20, 120, no sé cuántos años de estar prendido. Te encontré. ¿Dónde lo ahorras? Control, buenas noticias. Unidad de datos localizada. Gracias, Delta. Oigan, ¿saben que agradeceríamos refuerzos? ¿Qué? ¿Dónde estás? El silo, lo encontramos y están por todas partes. En el mejor dado, pendejo. Mierda, ya vamos para allá. También. Vaya,
encontremos los planos de Martillo del Alba. Puta. Dave, envía una descarga. La voy. Qué botonada. Déjame agarrar un dulce. A la Toys. A la Toys. Simón. ¿Smoky? Sala de control. Un explosivo, decía. No podemos bajar aquí, Javi. ¡Ay, mierda! ¡Iba en serio! ¡Vaya, los dejamos solo 5 minutos! ¡Sí, están graciosos! ¡Solo ayúdennos a eliminarlos! ¡Puro! ¡Hagámoslo! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Sale granada de fragmentación! En realidad son como los... Ahí está, ¿qué hago? ¡Neutralizado! ¡Qué rara está esta mierda, mira! ¡Ah, ya no tengo balas de esta mierda! ¡Me llevaré eso! ¡Ah, que me la acabé la bala! ¡Me prende tus balas a protejado! ¡Me vieron! ¡Ah, qué imbécil! ¡Te veo! Desaspa, madre. Aquí voy por donde vos, man. ¡Vaya, eso es todo! ¡Está a partir, tío! ¡Ya mataron a Vitamina! ¡Listo! Ah, ¡sala de control despejada! ¡Gracias por venir! No hay problema. ¿Nuestro cohete sigue intacto? Así es. Sorprendente, ¿no? Bien. Busca un puerto para que Dave se conecte. Si se verifica, iniciará el lanzamiento. ¡Vitamina! ¡Son mierda! ¡Todo tuyo! Control, ya está. Inicien el lanzamiento. Primera etapa de presurización. Comienza el lanzamiento. Error. Error. Puta, va a explotar a esa mierda. Ay, vas a ver, man. No está abriendo. Sí, por supuesto. Yo creo que te pasó. Sabía que era demasiado fácil. Bert, opciones. Salgan. Las puertas blindadas no nos protegerán de un cohete. Muy bien, luego hablamos. Vámonos. Activación de potencia hidráulica externa. ¡No! ¡Tenemos que abrir la escotilla! ¿Qué? ¿Qué? Niña, escucha a tu padre. ¡Salgan de ahí! Vinimos aquí para esto, así que manos a la obra. Comienza la prueba de ignición. ¡Puta! ¡Vitamina! ¡Hola! Ignición modo vino. ¡Con una mierda, James! Quiero enojar al Tata. Aprender a no seguirte más. Sí, suerte con eso. Hay que abrir la escotilla. Ah. Se fue. Esto nos venimos nosotros y dejaron al. ¿Y cuál es nuestro plan? Simón. No lo sé. Tiene que haber un control manual cerca de la parte superior. Abrámonos paso hasta allí. Amado. Atrás. Cuidado, man. ¡Ay, para la verga! Vitaminas, man. ¡Hay que atravesar esa brecha! ¡Dave, baja esa plataforma! ¡Eso no está bien! ¡No! ¡No! ¡No lo está! ¡Pues puta! ¡Puta, come mierda, Paco!
Que de verga, me ayudó. Date más. Vete, vete ahí, enganchado. Que abra que la la mierda, ¿vale? Mierda. Mierda. Mierda, otra brasa. Lleva palos. ¿Ah? Bien, 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 llevo, bien. Adiós. Estoy concentrado. A ver, vamos. ¡Apresúrate, Dave! Del... ¿Cuántos motores tiene un cohete? Por lo general, 4. ¡Oye! Ya, ¡por favor! Bueno, charge más y te vas a quemar. La verga, mano, con los botones, man. A la puta, Paco. Gracias. Ahí escribe. ¡Arriba! Che, arriba, la mía. ¿Qué estaba haciendo? ¡Apunten bien! Vive. Uy, pues. Tiene que cargarme, man. ¡Ya está! ¿Va? No se abrió la mierda. Cuidado, man. Puta, ¿qué es eso? Arriba, man. Y la pasaré de nuevo, dentro de poco no importará. Está cargando, mierda. ¡Puta! Nos caímos. ¡Vamos! 15 segundos para el lanzamiento. ¡Hay que irnos! ¡Deprisa! 10 segundos para el lanzamiento. ¡Sí! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Voltealo! ¡No! ¡Dave sigue allá afuera! ¿A quién le importa? ¡Es un robot! ¡No es su culpa! ¡Put! ¡Despegue! Que no se llamaba Jack, man. Ese es otro, man. Jack es el del Pal Phoenix. Phoenix. Qué vergüenza se ve, man. Puta, bien clarito, man. ¡Quema, quema, quema! ¿Ya viste cómo se ve directo en el teléfono? Increíble. ¿Cómo? Todo bien nítido, man. Qué cachimbado el Fénix. Cachimbado, man. Cerote, le digo. San, listos para la extracción. Agua de Benvergombo. Qué mono más pendejo sos, James, le está diciendo. Por poco nos chiman por tu culpa. Pendejaditos de bicho, dice. Pendejadas de bicho, pendejo, le digo. Qué puta, bo. ¿Qué, no, Paco? ¿Ah? Bienvenidos de nuevo. Vaya, ven. Oh, está dando error el juego, man. Se enteró de pequeñas vacaciones en Hammerland y tal. No, como te dije, no le gustó. Quiero verme. Ahora que ya terminó de gritarme, quiere gritarles a ustedes. A todos. Copiado control. Me sale normal. Vamos, llegó la hora de la verdad. Pico, mamián. James, ¿qué tal si hablo primero con Jean? La calmaré antes de tu informe. ¿Cómo? ¿El sargento Fénix está siendo diplomático? Fénix está siendo llámalo diplomático. Como quieras, pero estamos en una guerra, aunque no lo parezca. Hay que estar en la misma página. Sí, pues, si crees que será útil, entonces, claro. Ojalá me hubieras hecho caso en ese silo. Hey, funcionó, ¿verdad? Escucha, James, un consejo. Deja de demostrar que puedes. Y solo haz tu trabajo. Papá, tuve que tomar un riesgo necesario. Significa que no hay otra opción.
Ese no fue el caso, y lo sabes. ¿De qué se trató eso? ¿Tú qué piensas? Siempre se trata de lo mismo. Oye. Sabes que es porque le importa, ¿verdad? Sí, tú sabes más que yo lo que le preocupa de verdad. Bien. Sí, simplemente vamos a entrar. Vamos, Dave. Qué mierda que dijeras eso. Sí. Yo lo siento. La cuestión es... ¡No! ¡Se jodió el juego! Error, te eliminaron de la partida, se agotó el tiempo con él. ¡Ay, Dios! Alejandro. Ay, Dios, mano.